Bueno, este video se trata sobre los fanboys de Gohan Super Saiyan 2 y Gohan Naruto de Z. Antes que nada, si tú eres uno de esos nostálgicos que solo te gusta Gohan Super Saiyan 2 y Gohan Naruto de Z, pues este video no es para ti, así que aclarado esto, empecemos. Me enfada bastante que gente como Pura Chilena, puro sea el Gohan de Z, vale que es increíble verlo así, pero lo que no me gusta para nada es que culpan a Chichi que ella es la culpable de que Gohan se haya puesto así. Para empezar, ¿cómo va a ser Chichi la culpable de que Gohan se haya vuelto débil? Si él quería estudiar y ser investigador, vale que Chichi le mande a estudiar, pero no es culpa de Chichi. Los fanboys no entienden a Gohan, simplemente a Gohan no le gustaban las peleas, eso es algo que él dijo, él no es como su padre, él solo quería estudiar, ser investigador, y ir a una buena universidad. El Gohan de Super Saiyan 2 es el mejor del mundo. Ese sí es Gohan, no como Super Super, es una porquería que tiene mala animación y Goku es un idiota, jajajaja. Siempre con ese estúpido y fanboy de argumento, por eso estoy diciendo que los fanboys nunca entendieron a Gohan, y lo único que quieren es que sea siempre como el del Super Saiyan 2. Bueno, espero que os haya gustado, y entendido que Gohan no es como los fanboys quieren, así que chau chau chau.